Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Todo bien, Edmundo. Ven acá, una pregunta. ¿En qué está lo del doble? Porque era el día primero que iba a empezar. Oh, ayer empezaron a los cuartos. ¿Y ya tú recibiste algo? No, todavía. Todavía. Porque tú sabes que al sector público. ¿Y Calimán? Calimán ya. A Calimán también, a partir de la segunda quincena, le dan su cajetazo. Ojalá que se acuerde de nosotros. Sí, él nos brindará un vinito que sea. El Senado de la República aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2021 por un monto de 1.094.808.000.000. El proyecto de ley establece un déficit financiero para el gobierno central por un monto de 143.013.000.000 de pesos. Con esta aprobación se autoriza al Poder Ejecutivo una emisión de valores de deuda pública por un monto máximo de 291.528.000.000. Para ser colocados tanto en el mercado local como en el mercado internacional. La pieza que viene de una aprobación en la Cámara de Diputados fue aprobada en dos lecturas en la sesión del martes, es decir, ayer, luego de que varios senadores de Elías Piña y Iván Lorenzo cuestionó que en el presupuesto se haya disfrazado la alianza pública-privada. Eddie, si tomamos en consideración que esta pandemia constituye la crisis económica más grande que ha enfrentado la República Dominicana y que al mismo tiempo estamos presentando el presupuesto más alto de la historia de la República Dominicana, parece poco veraz pensar que el déficit fiscal solamente va a representar un 3% del Producto Interno Bruto como han pronosticado las autoridades. Yo pienso que será un 4, un 5%, pienso que rondará el 5%, que es alto, pero en la situación actual el gobierno debe de sacrificarse y mantener un alto déficit fiscal para que se mantenga un alto gasto público que promueva la actividad económica. Por supuesto, un gasto público que sea bien focalizado para que sea un gasto de calidad, una adecuada asignación de los recursos que promueva el crecimiento económico de manera efectiva. Pero hay que hacerlo, esperar que concomitantemente, por el hecho de que ya hay vacuna, la vacuna se dice que a mitad de este mes o principio del año que viene ya se estaría aplicando la vacuna, y esto podría provocar a nivel mundial un ambiente de positivismo económico, que se reactive la actividad económica, que vuelvan las inversiones y que en consecuencia la economía mundial crezca mucho más de lo que estaba creciendo en años anteriores, algo que es importante para la República Dominicana, porque como hablamos ayer, debemos recordar que la economía dominicana es abierta. Implica que necesitamos mucho de la inversión exógena, de la actividad internacional, para que nos vaya bien. ¿Por qué? Turismo, inversión extranjera directa, remesas. Y además la producción nacional necesita mucho de materia prima internacional. En consecuencia, necesitamos la reactivación de la actividad económica internacional. Pero mientras tanto, internamente, a través del gasto público, tenemos que mantener ese movimiento económico. Pero en ese sentido, Edmundo, yo creo que todos los sectores nacionales están de acuerdo en este presupuesto con el gasto, pero un gasto de capital. Por ejemplo, ahí hay partidas que nadie objeta hoy, aunque al principio, cuando Leonel Fernández propuso la construcción de un metro,
en toda la megápolis de Santo Domingo, la gente lo objetó, pero se ha dado cuenta que la única forma de salir de los tapones, de la contaminación, tiene que ser a través de transporte de calidad. Danilo Medina creó también el teleférico, y tú sabes que se empezó el teleférico de los Alcarrizos hasta el kilómetro 9, también la línea del metro tiene que seguir por ahí. Entonces, es un gasto, pero un gasto, como hemos dicho, en la construcción, que la construcción es la reactivación de toda la economía. Es decir que aparentemente se va a gastar de manera correcta y, como dijimos, en esta oportunidad lo que conviene a todos los países del mundo es aumentar el gasto hasta que salgamos de la pandemia, y entonces después se tomarán los correctivos del lugar. Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas correspondiente al noviembre alcanzaron los 13.915.54 millones de pesos, un 2.95% más que el mismo mes de 2019. Con esa cifra superó en 116% la meta mensual de ingresos establecida en el presupuesto complementario, convirtiéndose en el mes de mayor recaudación de todos los tiempos, a pesar del impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19. Al comparar los ingresos de noviembre del 2020 con noviembre del 2019, se aprecia un incremento de 399.30 millones de pesos por encima de lo recaudado en el mismo mes del año pasado. Las recaudaciones correspondientes al periodo enero-noviembre ascienden a 112.835.01 millones, lo que representa un cumplimiento de 102.2%, mostrando un superávit de 2.411.92 millones de pesos. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tiene 4 préstamos que se prepararon en años pasados para la República Dominicana. Algunas de ellas se remitieron al Congreso Nacional de la República, pero los recursos que contemplan esos préstamos no han podido liberarse por la tardanza en el legislativo para conocer los proyectos. Un proyecto para mejorar las redes eléctricas por 155 millones de dólares, otro de eficiencia energética por 39 millones de dólares, el de sanidad e inocuidad por 50 millones de dólares, el de educación técnico-profesional por 70 millones de dólares y el de transporte por 250 millones de dólares. Todos proyectos de desarrollo que se han atrasado debido a la apatía del Congreso de la República Dominicana para conocer los proyectos del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Fíjate una cosa, todo el mundo sabe, incluso cuando hablamos del presupuesto, donde se dice que se van a colocar bonos para tapar el déficit fiscal, que posiblemente será más de lo que está estipulado en el Congreso Nacional, en el presupuesto de la Nación. Siempre se busca que las condiciones de esos empréstitos sean buenos. ¿Qué implica que sean buenos? Bueno, que sean a largo plazo, que sea una tasa de interés bajita y que se dé un periodo de gracia, pero que además se utilicen en inversiones de desarrollo de la nación. En esa información que tú acabas de leer, están contempladas todas esas variables que yo acabo de mencionar. Son proyectos en el que se te da un periodo de gracia, son a largo plazo, y son para proyectos que promueven el desarrollo, el nivel de competitividad y la eficiencia del Estado y los servicios que ha de servir, que coadyuvan, en consecuencia, a que nuestro aparato productivo sea mucho más productivo y, en consecuencia, mucho más competitivo. Para el año que viene, como consecuencia de la crisis, se va a necesitar recursos y el gobierno va a acceder a ellos. Yo espero que utilice esos recursos porque son unos dineros que hay que invertirlo de manera focalizada. No se puede coger ese dinero y luego utilizarlo en otra cosa. Yo tengo la sensación de que este gobierno quiere darle calidad al gasto, pero una forma de asegurar calidad al gasto y de que además esa inversión esté
adecuadamente supervisada y fiscalizada, es sencillamente accediendo, entre otros tipos de ingresos, accediendo a esos proyectos que tiene en carpeta el BID y que por la apatía del Congreso no han podido llegar al país. De verdad que sí, que es lamentable. Tú y yo conversábamos en días pasados de la eficiencia del Infotep, cómo se preparan los técnicos para el desarrollo en la República Dominicana a todos los niveles. 70 millones para el Infotep, que es una institución que ya tiene sucursales, tiene representantes en todo el país. Otros para las redes eléctricas, como dijimos, el mundo, para la eficiencia de la transmisión de la energía. Otros 250 millones para lo que tiene que ver con el transporte de calidad, sea para el metro, sea para el teleférico, pero que sea para transporte de calidad. Es decir, que el Congreso, que fue apático en la gestión pasada, en este momento, que se ponga a trabajar para que estos proyectos puedan coadyuvar al engrandecimiento y desarrollo económico de la República Dominicana. Lo que pasa es que no hay grasa. No hay grasa ahí. No hay grasa. Ahí no hay Odebrecht. Yo espero que ahora haya otro concepto, el nuevo Congreso, que es prácticamente diferente, un Congreso nuevo en prácticamente un 80-85%, pues ahora la sensatez y el amor a la patria y el deseo de desarrollo tenga más preponderancia para los nuevos legisladores que hacerse millonarios. La superintendente de seguros, Josefa Castillo, sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, con la finalidad de presentar los proyectos inmediatos y futuros de la superintendencia de seguros para lograr la modernidad y las transformaciones que requiere esa institución como dependencia directa del ministerio que dirige el funcionario. Los proyectos procuran brindar mejores servicios, eficientizar los sistemas tecnológicos, así como realizar los cambios necesarios a estructuras y programas para beneficio del sector asegurador y los usuarios de los servicios. La funcionaria solicitó al ministro de Hacienda la revisión de lo establecido en la Ley de Rectificación Tributaria número 495-06 y en gran medida a las firmas del Tratado de Libre Comercio de RECAFTA, que estableció un cambio en la fuente de ingresos tributarios en las primeras netas cobradas en seguros y fianzas, confiando, o mejor dicho, cambiando del impuesto sobre transferencias de bienes y servicios ITEBIS al impuesto selectivo al consumo. La Autoridad Portuaria Dominicana y el Instituto Tecnológico de las Américas firmaron un acuerdo interinstitucional de colaboración para la automatización, digitalización e integración de los procesos en la sede central, como también en todos los puertos bajo la administración de la institución portuaria, con el fin de brindar un servicio más eficiente y eficaz al sector portuario. El acuerdo fue suscrito por el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, y el rector del ITLA, Omar Méndez Lluveres. Hoy, gracias a este convenio que estamos firmando con el ITLA, vemos mayores posibilidades de mejorar en el corto, mediano y largo plazo la deficiencia tecnológica que encontramos. Estamos seguros que con este convenio que hemos hecho con el ITLA, estaremos relanzando la institución en términos tecnológicos, modernizando nuestros puertos. Mediante el acuerdo, el ITLA se compromete a capacitar a los servidores de autoridad portuaria en más de 14 carreras tecnológicas, cursos y talleres que permitan la preparación de los empleados de Apordón, con el fin de reforzar los controles de todas las operaciones portuarias realizadas en nuestra amada República Dominicana. El presidente Luis Abinader exhortó a todos los países miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a ser motor y guía para que en el siglo XXI sea de verdad el periodo del conocimiento gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. Nuestro compañero Moisés González nos dice más en la siguiente historia.
En el acto donde República Dominicana asumió la presidencia pro tempore del Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el periodo 2018-2022, el presidente Luis Abinader exhortó a los países iberoamericanos a unir esfuerzos para acabar la brecha digital y lograr el siglo del conocimiento. Los países iberoamericanos deben ser motor y guía para que el siglo XXI sea de verdad el siglo del conocimiento, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. De ahí que acabar con la brecha digital sea una de las prioridades inaplazables para la comunidad internacional y especialmente en nuestra región. Roberto Fulcar, ministro de Educación, indicó que trabajarán para promover la concertación, colaboración y apertura permanente al cambio. La tecnología nos permite estar conectados y no vamos a dejar de mover una piedra, no vamos a dejar de desarrollar una acción, sino que vamos a viabilizar que los maestros, que los docentes, que los técnicos, que los planificadores, que los investigadores y los científicos de la educación de nuestra región y de nuestra comunidad iberoamericana, donde quiera que se encuentren, puedan compartir sus experiencias. En el encuentro realizado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron presentes Otto Granados, presidente del Comité Asesor de la OEI, Roberto Fulcar, presidente del Comité de Dirección de la OEI, y el ministro de Educación de República Dominicana. El cerebro está hecho para cuando usted le mete información pueda crecer y avanzar. Si no le mete información, pues se queda chiquitico. Vamos a ver el diccionario económico con Indiana Ortega. El índice de precios al consumidor es un indicador económico que mide la variación en los precios de una cesta de productos y servicios. Es calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística. Este indicador se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en un aumento de coste de vida. Para ello, selecciona productos concretos que se asemejen al consumo de la familia, como pueden ser determinados comestibles, calzado, textiles, carburantes, transportes, servicios, y realiza un seguimiento de sus precios durante un tiempo delimitado y concreto que suele ser trimestral y anual. Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.